Es lógico que a México le quieran ganar, es el grande del área. Por ello, al técnico de Chivas, Benjamín Galindo, no le extraña todos los comentarios que están en torno al encuentro del próximo viernes, cuando México visita en San Pedro Sula al conjunto hondureño. Yo creo que más allá de lo que pueda comentar uno, yo creo que son partidos muy exigentes, por todo el entorno, por todo lo que representa y el simple hecho, el ser favorito, cuando vas a Centroamérica, te quieren ganar a como dé lugar, de todas las formas, habidas y por haber, y no nada más en la cancha, sino fuera de ella también. Yo creo que ellos no, ellos lo saben en el fondo. Ellos lo saben en el fondo cuál es el rival a vencer y ese es México. Eso sin duda. Entonces, yo creo que ese tipo de declaraciones te debe de dar a ti para seguirte motivando. Yo creo que esos partidos son más de personalidad, en donde quieren sacar provecho de todo eso. Pero yo creo que el cuerpo técnico de México cuenta con una gran experiencia, que ese tipo de cosas, al contrario, se revierten para el grupo. La mayoría que han sido llamados tienen esa experiencia, tienen esa personalidad para tratar de jugar ese tipo de partidos. No, bueno, con la misma seriedad, con la misma intensidad, nosotros debemos de pensar que no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil una eliminatoria. Quien me diga que se pasa caminando, no es así, ¿eh? No es así. Eso de ninguna manera. Para mí hay que darle la seriedad debida. ¿Por qué? Porque las distancias se han acortado en las elecciones. Y más cuando tú eres favorito, a como dé lugar quieren ganarte. Entonces tú prácticamente tienes que estar lo mejor mentalmente, para que no te afecte ese tipo de situaciones que suceden antes de los partidos. Ya lo mencionó el técnico Benjamín Galindo, esta selección tiene personalidad para irse a meter al Estadio Olímpico en San Pedro Sula y traerse un buen resultado que espera el técnico. El viernes regrese la selección con los 3 puntos en la mano de cara al Mundial de Brasil 2014. Con imágenes de Pablo Lancaster, Alejandro Ramírez, reportero, sigue aquí conectado en delapatada.com, donde todos juegan. Juéguele.